con él, y lo van a escuchar, lo hace porque entiende que hay preferencia en los precandidatos, en los 8 precandidatos. Él no dijo nombre, pero todos sabemos que lo hace porque él entiende que Gonzalo Castillo es el preferido del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Así que vamos a escuchar un poquito, señor director, de esta locución que anoche en la tarde el precandidato, o vamos a decir mejor, el ex precandidato a la presidencia de la República, Carlos Amarante Barret, pues declinó a sus aspiraciones. Escuchemos. El escenario electoral interno ha cambiado en el último tiempo. Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a transar. Condeno las desigualdades en la sociedad y también en el partido. Una de esas desigualdades se ha creado en el último tiempo en la competencia interna. Bueno, ahí ustedes escucharon de la propia boca de Barret las desigualdades. Esto está delicado, señores. El panorama político, principalmente en lo que es el partido de gobierno, el PLD, está crítico. Está crítico porque no es bueno eso, ¿eh? No es bueno. Pero bien, seguimos con nuestras noticias. Señores, hay gente que son más dichosa que el salami. Yo vi esta imagen y yo dije, eso era una película. No, eso fue real. Vamos a ver estas imágenes donde una persona iba a asesinar a otra por la espalda y se le encasquilló la pistola. Sí. Yerjan dice, ven Yerjan, siéntateme aquí. Yerjan, ven, siéntateme aquí para que me lo diga. Eso no importa, ven. Miren, este señor es más dichoso que el salami. Genomán, siéntateme aquí para que tú me digas si es cierta o no esta imagen. Génesis, tú que eres un experto en redes sociales. Dime. Esto lo captamos de un video, eso fue en la ciudad capital, en un colmadón, donde un señor aparentemente entró para asesinar a otro por la espalda. Ahora, ahí se ve la señora cuando se da cuenta y sale todo el mundo corriendo. Sí, pero yo vi el video. Buenas tardes, Génesis. Buenas tardes. Explícame. ¿Y este flow? ¿Cómo que este flow? Escúchame. ¿Cotidiano? Lo que pasa es que yo se meto en área de trabajo y eso. No, déjamelo así. ¿Qué pasa? Estamos en un área así, de luz. ¿Qué pasa? Nunca chino. Al contrario, búscame uno a mí. Génesis, bienvenido. Qué bueno que viniste a supervisar esto aquí en la Expoferia. Sin duda, esto ha sido un magno evento que tenemos que apoyar, más a los empresarios franco-macorizanos. Y más que Telenor está apoyando, como siempre, directamente desde sus canales. Y estamos ahora mismo totalmente en vivo por Facebook. Ok, a nivel nacional, ahora a nivel mundial. Sí. Háblame de este video, Génesis. Yo vi el video, Roberto. Y fue un vil montaje. ¿Es un montaje? Es un montaje. ¿Sí? Es un montaje porque, te voy a explicar por qué, hay varios factores. Pero ponme el video, guay, ponme el video, ¿cómo que un montaje? Te voy a decir por qué, por favor, producción, que me ayuden. Ahí está el video, ¿por qué un montaje? En el momento, el tipo está señalando, está apuntando con la pistola y hay una muchacha que le pasa por el lado. ¿Cómo ella no lo vio? Es el primer factor. Míralo ahí, el señor saca el arma, ella está ahí mirándolo y no hace nada. Segundo factor. Pero ya se mandó. Segundo factor. Ay, yo un micrófono. Segundo factor. Segundo factor. El muchacho que está ahí lo mira a él de frente. Ven, Mayer. Míralo ahí. Espérate. Génesis, ok. Espérate. Génesis. Mayerlin. Mayerlin experta en redes sociales también. No, Génesis. Mira. ¿Qué tú dices, Mayer? Desde mi punto de vista, como una ciudadana normal, no experta en montajes ni nada de ese tipo de cosas, entiendo que la señora quizás estaba asustada. Tú le miras el rostro a la señora y se manda con miedo. Además, cuando tú estás viendo que hay una pistola, tú mismo, uno, trata de cuidarse primero. Vamos con la segunda descripción que pasó en el video. En el momento que él señala ahí mismo, por favor, pausa, por favor, muchacho. Dese cuenta que él está frente a frente al tipo del mostrador.
y el tipo de votador está como si nada. Sí, pero el tipo él de no está votador frente no está todavía, Genomar. Recuerda pero que mira, ahora, Génesis, él entra con la pistola envuelta en un pañuelo. Claro. Y el tipo del mostrador no pero está viendo. Pero el tipo del mostrador está mirando. Pero no está Génesis, viendo. Pero mira, ¿cómo mira, de frente? Ahí está ¿cómo? Parado el video. No, no, no. Es un pañuelo. Claro, ¿cómo entrar? Que no? Sicarios. Pero sicario, eso es rara. ¿Tú no viste a Pablo Cobal? ¿Tú no viste a Pablo Cobal? Pero eran otros tiempos. No, esa es la serie. Vez. Mira, a propósito. La serie. Bueno, vamos a investigar el caso a fondo. Cambiando de tema, esto sí es verdad. Vamos con este haitiano, quien César el Abusador lo llama. Esto es una sátira para verla romper. Pero vamos a escuchar esto. ¿A ti te gusta? Que haitiano recibe una llamada de César el Abusador. La embajada haitiana se vamos queja escuchar, contra ti. Vamos a escuchar este audio. Quiero que mi hermano te habla César el Abusador. A ver si tú me puedes dejar un par de días allí en tu casa. Tú sabes, hasta que la vaina se enfríe. Yo meto mano con la comida, yo meto mano con el cable, con el internet. Tú sabes que comida no nos va a hacer falta. Yo meto mano con todo eso. Tú nada más me tienes que decir en caso de que tú tengas un espacio en tu casa para que yo vaya para allá con Jaque Mate. Y los tigres míos, tú sabes, un par de días hasta que la vaina se enfríe. Hasta que me devuelvan todo lo mío, tú sabes, cualquier vaina tú me tiras. Mira, maldito loco del diablo, tú estás loco, papá, yo no quiero problemas. Tú eres un tipo problemático, loco, todo el mundo está buscando a ti, loco. Yo no va a querer gente preso en mi casa, no, además, mira, yo tengo problemas, yo tengo unos problemas de salud. A mí me salió una úlcera en el estómago, yo tengo problemas, no puedo ni siquiera moverme, loco. Yo aquí no puedo tenerte a ti. Todo el mundo está buscando a ti, Interpol, la DEA de eso. El CDN, tú sabes esos hombres que joden con droga aquí, los CDN están buscando a ti también, el Ministerio Público también, tú eres un tipo problemático, papá, yo no quiero problema contigo, loco, de verdad, tú me acusas, pero llama a otra gente mejor, yo no. Mira, la gente aprovecha sátira, todo. Sátira, pero ahora, fuera de sátira, mencioné en Génesis, al principio del programa, de que César Abusador está negociando su entrega a las autoridades norteamericanas, más bien dice que no permite ni ser interrogado ni ser apresado por las autoridades dominicanas, que lo apresen y se lo lleven en extradición a Estados Unidos, que allá él va a hablar. Esto ahora mismo tiene a mucha gente temblando, Maya. Claro que sí. ¿Tú estás nervioso? No, yo no estoy nervioso. Pregunto. No, ¿y por qué? Pregunto, ¿eh? Bueno. ¿Y tú estás nervioso? No, yo no. Ah, pues estamos igualitos. No hay inconveniente. Génesis, hay problemas con la liberación de Marlin Martínez. Sí, la Procuraduría, lo anunciamos ayer. La abogada, espérate, la abogada le dio una orden prácticamente al procurador que debe de soltar inmediatamente, debe respetar las leyes. Vale. Inventándose cosas, un experto jurídico, como el señor Yeyan La Antigua, le explica a usted que ella no va a salir hoy. Ya hay gente que estaba haciendo un meeting hoy. Bueno, pero de que va para afuera, va para afuera. Va para afuera, sí, va para afuera. Mira, ya fuera. Una última noticia para irnos a la pausa comercial, lamentablemente. Y te tengo una después de esa. Un chofer de estos que transportan arroz, de estos camiones, eso fue en la parte norte de República Dominicana, específicamente en Las Guaranas, perdió la vida cuando su camión se volteó. Ay, hombre. Hay que decir, ojo con esto, y le damos gracias a Juan Gutiérrez por las imágenes, que este chofer estaba pensionado ya, y parece que tanto la factoría o el dueño del camión lo pusieron a trabajar, como se dice, por la izquierda. Por ejemplo, en Estados Unidos es ilegal, luego que tú eres pensionado, que tú trabajes. Ninguna empresa te puede emplear y reportar. Entonces, quiere decir dos cosas. Que este señor no estaba asegurado por la empresa porque ya está pensionado. Entonces, eso es un lío de fuerza mayor y hay que investigarlo. Lamentablemente, perdió la vida este señor que laboraba para una factoría y ya estaba, supuestamente, se dice que estaba pensionado. Es decir, que no podía estar todavía trabajando en la factoría. Vamos entonces, Génesis. Bueno, la última información. Tengo una información que está sumamente calentica. Vamos a la pausa para que la traga de último minuto. Ah, bueno, está bien. Vamos a un corte, señor director. Regresamos con más. Estamos transmitiendo desde San Francisco de Macorís en la Expoferia Mayorista 2019. Esto es el toque del mediodía. Recuerda que estamos en Facebook Live. Estamos también a través de Canal América en el 1014 Telenor para toda la República Dominicana. Pausamos.